dos, visualmente en dos. Y un coche azul, ¿lo recuerdas? Lo oscuro. Sí, el azul le he dicho anteriormente que fue con el que bajó el día 19 de marzo. Y preguntando por la cabra. ¿Y la furgoneta, recuerda usted si era una Citroën? Pues ya no lo puedo decir yo. No. ¿Modelos? Ah, bueno, si era la Citroën o era un Renault, no recuerdo la marca. No recuerdo. Muchas gracias, nada más. Porque yo ya me debía del camino porque yo... Gracias, ¿alguna acusación más? Sí, con la venia de la sala por la Asociación Víctimas del Terrorismo y por Ángeles Pedraza. ¿Escuchó usted en algún momento algún tipo de cánticos o no, algo raro que le llamara la atención? No, porque ya le he dicho que me coge a unos 400 metros de la finca mía y no nos gusta cánticos y como prácticamente estaba ahí, yo el camino lo transitaba poco. No hay más preguntas, señoría. O sea que gracias, ¿alguna más? Las defensas. Sí, con la venia de la sala por la defensa de Otman en Canawi. Señor, vamos a ver, ¿usted observó que estuvieron haciendo obras en aquella casa cuando llegaron? Pues sí, hicieron la parte superior de arriba, fue la que la hicieron. ¿Y sabe cuántas personas estaban allí trabajando? Pues visualmente, desde mi casa, como está lejos, pues se veía movimiento de 3 o 4 personas. Porque yo no frecuento el camino mucho. ¿Y estaban haciendo, digamos que a un ritmo acelerado las obras o iban...? Pues no sé, porque yo no sé yo el tiempo que tardarían en hacer aquello. Bien, y... ¿En esa zona hay presencia de Guardia Civil y de policía en aquel momento, por lo menos la había habitualmente? Pues yo al chico le pregunté, porque como es rústico, le pregunté que si no le habían molestado los municipales o lo habían parado la obra. Y el chico me dijo que sí, que habían estado los municipales allí, pero que él no sabía nada de eso. Bien. No hay más preguntas. Gracias, ¿alguna más? Con la venia de la sala, la prensa de marzo de la situación. Usted declara el 3 de abril de 2004 que las dos personas con las que habla en Navidad desde el año 2003 se iban en un coche blanco de la finca. ¿Recuerda esto? ¿En 2003? En Navidad desde 2003. En Navidad desde 2003. Que va a la finca por el tema de la veredilla. ¿No recuerda que de la finca salía un coche blanco con dos personas a bordo? Digo, no. De la finca de... No. ¿Las personas que le facilitaron el teléfono de una tal Nayak? La recuerdo, pues, muy mal. Porque fueron minutos. Y yo no me quedé con la fisonomía de ella. Solamente que... fueron a la guantera, me facilitaron el teléfono, que por eso lo llevó la policía, el papelito. Usted declaró en aquel momento una descripción bastante exacta de, sobre todo, una de las personas, y que no percibió usted ningún tipo de acento en su habla. ¿Recuerda usted que declarara esto? Pues no. Yo hablaba en el castellano, yo creo, perfectamente. ¿Estas dos personas fueron la misma que luego le pagó la parte correspondiente al arreglo de la veredilla? ¿Alguna de estas dos personas fue la que le pagó después? No, me pagó siempre el mismo. ¿Pero alguna de estas dos personas que le digo yo del coche blanco, alguna de estas dos personas fue la que luego le pagó los 100 euros y luego los 300 euros? Fue el mismo, las dos veces fue el mismo el que me ha pagado. Buena pregunta, señoría. Gracias, ¿alguna más? Ya se puede marchar, gracias. Que comparezca don Luis Alfonso Sánchez. Buenos días, siéntese, por favor. Como sabe bien usted, como testigo,
¿Juro o promete decir la verdad? Sí. Es mi deber informarle que si miente puede ser condenado a pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, circunstancia, relación, condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste en primer lugar a la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afectada del Terrorismo. Con la venia de la sala, buenos días. Usted es propietario de una finca ubicada en el camino de la Veredilla, polígono 45, parcela 19. Sí. Sí. Esta finca está próxima a otra que está citada en la M313, kilómetro 14.200. Sí. Esa finca a la que acabo de referirme era... ¿Recuerda usted, conoce a alguna de las personas que habitaban esa finca? Sí. ¿Recuerda usted en qué momento comenzó a haber más afluencia de gente en la finca que le he mencionado? Pues no, si te soy sincero, las fechas no recuerdo bastante. ¿Recuerda haber declarado que en el mes de enero comenzó a haber más afluencia de gente en esa finca? Sí, recuerdo que lo declaré, pero ya te digo que no recuerdo muy bien las fechas que dije y todo eso. ¿Recuerda si el fin de semana, del 5 al 7 de marzo, vio usted algún vehículo cerca de esa finca que le llamara la atención? ¿Algún vehículo que me llamara la atención? Sí, había coches, pero no me fijé en la marca ni nada de eso. Y vi una furgoneta blanca, pero tampoco me fijé. Porque, bueno, no es que no me fijara, es que no pude ver ni la marca, ni el modelo, ni nada. Solo el color y que era una furgoneta. ¿Me puede describir cómo era la furgoneta que vio? Pues una furgoneta tipo C15, tipo Palmer o algo de eso. Ya te digo que no pude ver la marca porque había un coche delante. ¿Recuerda usted si la furgoneta de color blanco que vio tenía tapadas las ventanas de atrás? O sea, las ventanillas traseras. No lo recuerdo. ¿Recuerda usted si la noche del 10 al 11 de marzo había gente en esa finca? No me acuerdo, si te digo la verdad. En cualquier caso, ¿ratifica usted la declaración que prestó en comisaría? Sí. No hay más preguntas, señoría. La constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Sí, con la venia de su señoría quisiera que se le exhibiera al testigo el folio 6.604 a efectos de, en su caso, reconozca alguna de las personas. Ha visto usted a esa persona en la finca en esa finca, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel. No hay preguntas. Juárez Picos. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia de la sala. Interesa se le exhiba el folio 6.608 para los mismos efectos que acaba de hacer, a ver si reconoce a alguien. Procedas. Roberto, por favor. Sí, al 28. ¿Esta persona llegó usted a hablar con él en alguna ocasión? Gracias. Sí. ¿Con motivo de qué? Pues una vez me pidió que si podía darle un generador eléctrico y le dije que sí, pero que tenía roto el motor de arranque, que si quería que se lo daba y que lo arreglara él, y me dijo que no lo quería. Y otra vez hablé con él, pues porque como les estaban entrando a robar habitualmente allí a la finca esta, Pues me dijo que si le podía conseguir algún perro o algo y tal, pero al final no pasó de ahí. Con la otra persona que ha reconocido a instancias del señor letrado, ¿llegó a hablar con ella? No. ¿Le vio en una o en varias ocasiones? Una. ¿Dónde le vio usted? Estaba trabajando en el tejado de la casa. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación? Con la daña, señor. En nombre de Guillermo Pérez Ajate, Manuel Murillo. Mire usted, habla usted en su declaración
de que los días 13, 14 o 20, 21 de marzo hicieron en esa casa como una fiesta de cumpleaños. ¿Es esto cierto? Sí. Pues nada más, señor. Gracias. ¿Alguna acusación más? Las defensas. Cabina de la sala. Usted trae las, los atentados del 11 de marzo. ¿Se interesó por los atentados porque ha ocurrido en la televisión o en los periódicos? ¿El qué? Perdona, ¿puedes repetir? Que si vio noticias en los periódicos de la televisión relacionadas con el 11 de marzo. Sí, claro. ¿Y en aquellas noticias vio usted los, las fotos de los presuntos culpables? Sí, creo que sí, pero no sé si fue en las noticias, vamos, me imagino que sí. No recuerdo dónde las vi por primera vez. ¿Recuerda cuándo vio a esa persona trabajando en el techo de... ¿En qué fecha? Pues no, no recuerdo fechas. Te digo la verdad, es que no me acuerdo de las fechas. ¿Y qué estaba haciendo en el techo? Pues que estaba trabajando como de albañil. ¿Pero encima de...? Sí, encima de la casa, en el tejado. ¿El segundo piso? Sí, en el bueno, pues encima de la casa, claro, estaba trabajando en el segundo piso, supongo. ¿Encima de la casa? Claro, encima del tejado de la casa, de la planta baja, de la primera. ¿Y usted dónde estaba? Yo, pues, en el coche pasaba por el camino. ¿Y cómo se dio cuenta que era una persona árabe? Pues porque le vi. Lo que pasa es que tampoco hay tanta distancia desde la casa del camino, vamos, que si ves a una persona te das cuenta de quién es, más o menos. Que se puede distinguir, vamos. ¿El pelo lo tenía largo y rizado? Sí, a mí es lo que más me llamó la atención. No hay ninguna pregunta más, señoría. Gracias, ¿alguna más? Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, por la defensa humana de Canahuí. Una sola pregunta. ¿Usted vive habitualmente allí o va de fines de semana? No, vivo habitualmente. Y habitualmente, ¿hay por allí presencia de guardia civil o de policía en la zona? Muy poca. ¿Pero es habitual que la haya? No. Es que el ayuntamiento de Chinchón de esa zona pasa de nosotros totalmente, ¿sabes? De acuerdo, gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? La defensa de Rabellosman. Mire, ¿este es el hijo de Lucía Moreno? No es su madre. No más preguntas. Gracias, ¿alguna más? Bien. Una sola pregunta, señor. Le va a leer el señor secretario el último párrafo del folio 6601. Roberto, por favor. Sí. Preguntado para que diga si en alguna ocasión ha visto algún vehículo en dicha finca, dice que sí, que el fin de semana del 5 al 7 de marzo observó una furgoneta de color blanco, sin ventanas en la parte trasera, no pudiendo precisar el modelo de la furgoneta, pero que cuando vio por televisión las noticias relativas a la finca y vehículos utilizados en el atentado ocurrido el 11 de marzo, identificó sin ningún género de dudas la furgoneta que en fechas anteriores había visto en la finca. Eso no es cierto. Gracias, aclare eso, por favor. Eso no es cierto, porque yo dije que había visto una furgoneta blanca y que podría ser la que luego se encontró en Alcalá, claro, porque era una furgoneta blanca. Pero yo en ningún momento he dicho marca ni color, ni he podido asegurar que esa fuera la furgoneta, porque yo no vi ni marca ni color. Simplemente vi una furgoneta blanca. Lo que dice es que cuando vi otra en la televisión, la reconoció sin género de duda, no que viera marca. No. ¿Ha oído usted lo que sí, que cuando vi en la televisión una furgoneta blanca, eso, pues caí en la cuenta de que a lo mejor la furgoneta blanca que había en la televisión, pues que podía haber sido la que había en la finca, pero en ningún momento yo puedo confirmar que son las mismas furgonetas, porque yo ya te digo, no vi ni modelo ni color, ni modelo ni marca. Yo solo vi una furgoneta blanca. Muchas gracias, ya se puede marchar. Se interrumpe la sesión hasta las 4:15 de la tarde.